Entonces, bueno, yo soy Rox Muñoz, mucho gusto. Mi Twitter es Harry por Queen y pues por ahí podemos seguir en contacto después de esta conferencia. Entonces, si están aquí, seguramente ustedes son un agente de cambio. ¿Qué significa eso? Para mí, un agente de cambio son estas personas que no se conforman con que les digan, es que así se hacen las cosas aquí. Son estas personas que están buscando hacerlas mejor cada vez. Son estas personas que creen que pueden impactar la vida de los demás. No solamente quieren cambiar por sí mismos o por egoístas, sino porque están buscando algo mejor para todos. Y por eso creen en las personas y creen que trabajando todos juntos pueden sacar adelante varias cosas. No sé quién de ustedes se siente así. Y lo más importante es de que sienten una fuerte pasión por algo. Por algo en nuestro físico, a lo mejor las pruebas, a lo mejor desarrollar o incluso cosas fuera del trabajo, ¿no? Hay muchas personas que están buscando que en la literatura o en el arte haya cosas diferentes. Entonces, espero que por aquí haya muchos agentes de cambio y que lo que vamos a ver en esta conferencia les ayude. Algo muy importante para empezar, y me gusta mucho esta diapositiva. Porque de pronto el ser agente de cambio, el tratar de hacer las cosas diferente, es difícil porque hay que reaprender a hacer las cosas. De pronto nos damos cuenta, y por eso es todo el movimiento del hacking, que lo que nos enseñaron o lo que creemos que funciona, de repente empieza a cambiar. Ya saben que hay hackers de la escuela que entonces en vez de ir a una universidad, se dedican a estudiar por su cuenta, a trabajar, a intentar varias cosas. Es como cuando aprenden a nadar. Se supone que de chiquitos nos enseñó nuestros papás o por ahí nos aventamos a la alberca y aprendimos a nadar. Pero de pronto, un poco ya más grandes, a mí me pasó esto, es una experiencia personal, empecé a nadar, digamos, ya con un maestro y saber cómo se puede estar, se tiene que mover el cuerpo. Si a alguien les ha pasado algo así, es hasta doloroso y no solo por el ejercicio, sino porque tienes que intentar ciertos movimientos muy específicos. Por eso es que hay que reaprender a hacer las cosas. Hay que volverlo a intentar y es muy importante reflexionar cómo lo estamos haciendo. Si no reflexionamos, siempre vamos a estar trabajando y trabajando y no vamos a encontrar qué podemos hacer diferente. Entonces, esta filmina por eso me gusta mucho. Y esto pues lo aprendí a la mala. Digamos, porque de pronto uno cree que las cosas se van a dar de una manera muy fácil y muy rápido, y la verdad es que cualquier cosa te empieza a molestar un poco. Entonces, de esto va. Y voy a hablar un poquito de ágil, simplemente porque voy a estar relacionando todo esto. Bueno, todo Software Guru es una conferencia de software, pero ya saben, la agilidad es algo que se puede aplicar en varios aspectos. Entonces, ágil. Y bueno, esta filmina me gusta mucho, es de Luis Mulato. Él es un coach de Colombia y nos engloba lo que viene siendo el manifiesto ágil. Que si se acuerdan en ágil y si estuvieron en alguna de las conferencias antes, van mucho los valores y los principios. No hay un proceso, un to-do, algo muy específico a seguir que haga que seas o no seas ágil. Vamos a repasar muy muy rápido qué vienen siendo estas partes del manifiesto. Entonces comenzamos por las personas. Nosotros en la agilidad queremos que las personas estén motivadas y que tengan interacciones de calidad, que aprendan a colaborar y a ser autónomos en la toma de decisiones. Esto es porque creemos, y bueno, lo podemos comprobar, de que de pronto encontramos un equipo en el que ellos saben cuál es el problema y son las mejores personas que pueden saber cómo solucionarlo. Entonces aquí lo importante es ya un poco el propósito compartido, empezar a ver por qué estamos trabajando todos juntos. Cambia también un poco el paradigma porque nosotros queremos darle valor al usuario con un coproducto que esté funcionando. Siempre nuestra métrica va a ser el producto funcionando. ¿Por qué? Porque queremos feedback, queremos esta retroalimentación para que entre clientes, entre desarrolladores o diferentes roles, empezar a encontrar cuál es aquello que le da valor. ¿Para qué?
Porque lo que queremos es adaptarnos al negocio, adaptarnos al cambio. En estos momentos ya es un poco difícil tener un plan muy, muy largo porque la competencia, la velocidad en que están sacando las cosas empieza a ser muy, muy rápida, ¿no? Entonces, ¿qué quitamos? ¿Qué ponemos? ¿Qué le da más valor? Piensen un poco en empresas que tienen 10, 15 años, ¿quiénes son? ¿Y cómo han cambiado? ¿Sí? Y algo también muy importante es la colaboración con el cliente. Siguiendo del lado de las personas, los clientes, pues obviamente también son personas, y queremos descubrir juntos cuál es el valor. Entonces, si se fijan en este manifiesto ágil, de pronto suena muy bonito y decimos, es que me hace mucho sentido, pero no, nos encontramos clientes que decimos, colaborar con ellos, ¿cómo? O sea, si apenas lo que quieren es que les vendamos más barato, que les tengamos las cosas ya. O como decía Ángel Mendinilla, que no conoces a mi equipo, ¿cómo crees que van a ser ellos autónomos? ¿Cómo crees que van a ser ellos solos? Entonces, esos pequeños impedimentos que encontramos es lo que la agilidad nos va a ayudar a resolver, ¿no? Pero ¿cómo lo hacemos? Lo primero que tenemos que hacer es pensar en la parte de la cultura. Y por eso en esta filmina habla de que una de las barreras para hacer un cambio organizacional en el 52% y en el 42% es la resistencia y no poder cambiar la cultura. Entonces, ¿qué es exactamente una cultura? Si se fijan aquí ya empecé a mezclar los temas. Hablé un poco de ágil, del manifiesto, pero también entonces de la cultura. Por eso es que mi conferencia se llama Hackea tu cultura. Un big enorme, enorme advertencia. Esta conferencia no es no son pasos, no son fases, no es un framework. Eugene Apelo, que tiene un libro, How to Change the World, él es el mismo que lo dice, que el cambio lo que necesita es gente que lo empuje y que se tenga paciencia para correr experimentos. O mucho mejor, un grupo de personas que los corran buscando ser siempre, siempre mejores. Eso le llama cambiar el hábitat. Entonces, se fijan, es más de una implementación de un proceso que tenemos que marcar y seguir, que tenemos que, en su lugar, tenemos que ir experimentando un poco. Tenemos que ir cambiando nuestra forma y ir entendiendo cuál es nuestra cultura. Entonces, muy importante el hábitat. Suena un poco como si fuéramos animalitos, pero la realidad es que la cultura tiene mucho que ver. Entonces aquí, ¿cuál es el cambio que ustedes quieren impulsar? Están un día en su computadora, en su trabajo, y ven una conferencia que dice, hackea tu cultura y sé un agente de cambio. ¿Qué es lo que quieren implementar? ¿Qué es aquello que quieren cambiar? A ver, ¿quién me contesta un poco aquí en el chat? Las personas no tienen conciencia del cambio, no se puede, nos dice Yaret. ¿Y algo específico, Yaret, que estés tratando de cambiar en las personas? ¿Quieres buscar un trabajo en equipo? Dice José. Mario, el miedo hacia la tecnología. Pues sí, esto pasa mucho, pues de pronto cuando hay personas de diferentes edades, actitud, conciencia. Sacar a la gente de su zona de confort. Ágil es buenísimo para sacarnos de nuestra zona de confort. Entonces, todos ustedes ya tienen algo que quieren hacer diferente, ¿no? Quieren que ver que no seamos tratados como recursos, por ejemplo. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Pues acuérdense, estas no son ni son solamente tips y cosas que aprendí. Entonces, aquí están ustedes y lo primero que se nos ocurre es llegar a decir, tengo una propuesta. Entonces, ahí alguien ya lo hizo, ¿no? Dijeron, ahora tenemos un proceso así, muy complicado, y yo creo que es súper fácil cambiarse de aquí para acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí Carlos ya se nos adelantó. Nos dicen, déjame pensarlo, no. Exacto, o sea, todo el mundo nos va a decir que no. Y nosotros nos justificamos, decimos, pero hasta Spotify lo usa. Y podemos decir un montón de estadísticas, un montón de métricas, tratar de ser racional,
tratar de convencerlos con argumentos súper estudiados, súper utilizados, pero ¿cuál es la realidad? No nos van a creer nada. Dicen, no, ahorita, pues estoy un poquito ocupado, tal vez después. O sea, ¿cuántos les ha pasado, no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es aquí en donde vamos a retomar un poco lo de la cultura. Hay que entender que no es contra ustedes, que no les están diciendo, como dice Jesús, si ya funciona así, déjalo, porque les cae mal o no les gusta como eres o alguna situación así. La realidad es que la cultura es esa fuerza que empuja a la organización, si tomamos en cuenta esta metáfora que utiliza Michael Saota, de que estamos en un plano inclinado y la cultura lo está jalando hacia abajo. Hay mucha gente, muchas cosas que impactan en la cultura, en la forma de ser, de trabajar, que impiden que este cambio se empiece a dar. Entonces, lo primero, lo más importante es, no es con ustedes. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es la cultura? Primero tenemos que entender qué es la cultura. Entonces tenemos que entender que la cultura se come todo. Aquí dice otra vez, este monito es de Georgina Pelo. Entonces, ¿por qué se come todo? Se come una estrategia, se come las ganas que pueda tener un grupo, puede hacer un montón de cosas diferentes. Entonces, la cultura está definida como el conjunto de valores y comportamientos que conforman un ambiente social y psicológico de la organización. Bueno, esa es una definición un poco de Wikipedia, pero realmente la cultura es todo aquello que no se ve, que está dentro de cada organización, ya sea una escuela, ya sea un lugar de trabajo, y que existe más allá de los valores que están colgados de repente en las paredes de nuestras empresas. Existe la táctica y la estrategia, que es muy visible y que la dicen los jefes, pero realmente, ¿cuál es la cultura? Entonces, piensen un poco ustedes cómo es que se comunican entre áreas o entre las personas que conforman un equipo. ¿En qué se divierten? ¿Salen a divertirse acaso? ¿Cuál es su definición de éxito? De pronto hay diferentes definiciones de éxito, ¿no? ¿Qué es lo que valoran? ¿Qué es aquello que les importa? ¿Sí? Entonces, no solo es cuestión del trabajo. Voy a poner ahorita un ejemplo que es de fútbol. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entender nuestra cultura. La cultura está definida bajo este Audrey Schneider en cómo hacemos aquí las cosas para tener éxito. ¿Sí? Y tiene dos planos: el plano de la realidad, que es este, y el plano de las personas. Entonces, de pronto tenemos culturas enfocadas a la realidad y a las personas, o hacia la compañía, o en vez de la realidad, a la posibilidad, con unas ganas de experimentar más fuertes. No sé cuántos de aquí sean fans del Barça o del Real Madrid. Muy bien, por ahí existen algunos. Me gusta mucho este ejemplo porque este cuadro se llama el marco cultural de William Schneider. Aquí está. Al final hay algunas referencias, entonces ahí los puedo dar. En el fútbol de Barcelona, si se fijan, hay una escuela que se llama La Masía, donde los niños desde chiquititos les enseñan a colaborar, a trabajar todos juntos y se enfoca mucho en ellos. Los directivos del Barça saben que pueden encontrar en cualquier momento un superestrella, pero también va a haber muchos niños, como Messi, claro, va a haber muchos niños que no puedan llegar a ese nivel. Pero por ellos también se preocupan, entonces les dan otro tipo de clases, les enseñan a valorarse por sí mismo, a echarle más ganas. Porque saben que esas cosas que les da el deporte también van a servirle para ser mejores personas, no solamente futbolistas. Si la forma de jugar del Barça, hacen varias diagonales, trabajan en equipo realmente, ¿no?
Obviamente Messi lo sabemos mucho, pero siempre, siempre trabajan en equipo. Y el Real Madrid. El Real Madrid, ¿cuántos fans hay por aquí del Real Madrid? Ahí, si saben, contratan muchas estrellas. Tienen muchísimas estrellas, las cuales ya se formaron en algún lugar y les pagan muchísimo dinero o ven cómo los consiguen para que ellos se integren al equipo. Y de pronto sí hay una estrella, ahorita creo que es Ronaldo, no sé, que es a la que le tienen que pasar la pelota y es el que termina metiendo los goles. O hay un super portero, hay algo, ¿no? Entonces aquí, a diferencia del Barça, donde trabajan todos juntos, en el Real Madrid lo que buscan es ser los mejores. ¿Y alguien puede negar que uno u otro no tenga éxito? Claro, los dos tienen éxito, los dos grupos tienen éxito. Entonces, se fijan, es muy importante analizar hacia dónde está nuestra cultura, cuál es lo que estamos viviendo en este momento. Entonces, aquí que me preguntaba se le llama The Schneider Culture Model, en donde nosotros podemos utilizar diferentes, digamos, criterios para poder saber en qué tipo de cultura estamos. Y esto es muy importante saber qué tipo de cultura estamos, porque si de pronto nos queremos mover de una cultura hacia la otra, la literatura nos dice que solo nos podemos mover hacia los lados, nunca, nunca atravesarnos, ya que los valores y las actitudes son muy diferentes. Entonces, poco a poco tenemos que irnos cambiando. Una estructura de control, por ejemplo, les importa mucho la jerarquía, la estabilidad, el orden. Y está más cercana a la colaboración porque, pues, aunque haya jerarquía, pueden tener diversidad, pueden tener equipos y empiezan a colaborar todos. Solo podemos participar en una. Las culturas se comienzan a combinar, sobre todo cuando en una empresa hay diferentes áreas o diferentes cosas. ¿Aquí me sale algo raro? Listo. Lo que sucede cuando hay un área que, por ejemplo, sea muy dada al control y otra a la colaboración, es que podemos tener algunas interfaces, y haciendo una analogía con todo lo de software, en las cuales podamos comunicarnos mejor entre culturas, ¿sí? O empezar a ver cómo nosotros los empezamos a contagiar un poco de la cultura. Y bueno, ya nada más para mencionar muy rápido, este libro que lo encuentran también en Agilitrix, habla mucho de que Ágil está. Cualquiera podría pensar que está entre colaboración y cultivación, pero de pronto nos encontramos un Kanban, que es un poco de control, o un craftsmanship, incluso por aquí está, que es de competencia. Entonces podemos ser ágiles y no necesariamente por eso no estamos cumpliendo con este modelo que nos propone Schneider. No es que una sea mejor que la otra, exactamente, Alberto. Aquí lo importante es que todos aprendamos a trabajar juntos. Por eso es in estas interfaces que de repente deben de existir para que podamos trabajar juntos. E incluso en una cultura 100% de control o que todas las áreas se encuentran en control, puede ser de que tengan éxito. Podemos conocer a muchas empresas que tengan un CMMI, que tengan una estructura basada en procesos o jerárquica y también tengan éxito y que también sean felices ahí, ¿no? Depende mucho en dónde estamos. Por eso lo primero es que uno entendamos en qué cultura estamos, ¿no? Como dice Gus, siempre la dignidad en cada de las personas, pues no está peleada con ninguna cultura. Siempre debemos de buscar esa sanidad en la forma en la que nos tratamos. Pero entonces, la empresa Coca-Cola, ¿en qué cultura tiene? La verdad no ubico mucho a Coca-Cola, pero de software podemos tener a Apple aquí en una cultura de competencia. Yo creo que Google está un poco en colaboración y cultivación. En cultivación hay una empresa que se llama Zappos, que es incluso, no, bueno, puede decir que es de software, vende zapatos por teléfono y tiene una cultura muy, muy enfocada a la colaboración y a la cultivación, en donde la horizontalidad es muy importante.
Muy bien. Voy a pasar a lo siguiente. Entonces, aquí algo importante es que el cambio comienza contigo. Alguien más arriba, disculpen, no me acuerdo el nombre, decía, hablaba mucho de la pasión. Si nosotros realmente creemos en algo, tenemos que sentirnos apasionados y debemos de ya haberlo vivido. No es nada más de tener una idea que dijimos, ay, esto como que me suena porque ya lo hizo Apple o porque lo está haciendo Google. No, no, no. O sea, simplemente nosotros creemos en algo. Y una experiencia que a mí me pasó es que de pronto yo veía que por ahí teníamos que trabajar mejor y se me ocurrió investigar algo sobre Pomodoro y les expliqué al equipo de desarrollo con el que estaba en Trallis, que ahí andan unos por el chat, ya los vi, y les expliqué, vamos a hacer Pomodoro. Y ellos, muy ingeniosos, después de escuchar todo mi rollo, me dijeron, ¿y tú ya haces Pomodoro? Pues no. Entonces no sabía yo realmente qué era lo que estaba proponiendo. Por eso es que el cambio comienza contigo. Por más pequeño que tengan, por la idea más pequeña que tengan, tienen ustedes que haberla vivido antes. Entonces aquí aprende las técnicas y herramientas. Entonces aquí te empieza a doler. De pronto dices, quiero implementar TDD, quiero que aprender, y te empieza a doler porque dices, ¿y esto cómo se come? ¿Por qué tengo que hacer las pruebas antes? Y tienes que vivirlo, ¿sí? Tienes que vivir los valores que predicas. No se vale decir, bueno, pues yo estoy muy abierta al escuchar y voy a hacer cosas diferentes, y cuando llegan y te preguntan o te cuestionan de una manera tal vez un poco fuerte, te ofendes y te vas para atrás, ¿no? Por eso es que hay que aprender a respetar y a escuchar y tener empatía y humildad. Acuérdense, la gente no está en contra de ti. Hay veces que pues simplemente así han sido las cosas, siempre, ¿no? Y no han tenido ningún motivo para moverse. No es el mismo motivo que a ti te está moviendo. Entonces, por eso alguien, no sé si alguien ubica este circuito de Why, en lo que hablo un poco de la conexión auténtica. Por eso es que debemos de tener una conexión. Es importante, y le comentaba hace poco a Sandy, irse acercándose a la gente, el que te conozcan, el que vean cómo eres, el ser transparente. Exacto, Jorge, es el Golden Circle. Entonces, lo más importante en este Golden Circle, y es una conferencia de Simon Sinek, bueno, una conferencia, un libro y un montón de cosas, es de que la gente no compra, al final y de todo estamos nosotros vendiendo algo. No compra lo que haces, sino por qué lo haces. ¿Por qué quieres hacer las cosas diferentes? ¿Por qué quieres implementar TDD? ¿Por qué quieres hacer Pomodoro? ¿Por qué quieres ser Scrum? Entonces, tú eres tú mismo, tienes una conexión auténtica, entiendes lo que está pasando, pero tienes que entender el por qué y darlo a entender, ¿no? De pronto, los ingenieros no queremos hablar o no queremos, se nos dificulta todo esto de estar dando conferencias, pero tenemos que aprender y lograr transmitir por qué queremos hacer las cosas diferentes, por qué queremos ser unos mejores profesionales, por ejemplo, ¿no? Porque queremos ser un mejor equipo, porque quiero que todos trabajemos juntos para aprender y seguir trabajando más y más. Pues aquí algo súper importante que dice Ángel Mendinilla es, el cambio en las personas no es racional, es emocional. Esto quiere decir que todo lo que comentaba aquí anteriormente tiene que ver más con apelar al sentido humano que tenemos. Entonces, de pronto, aunque demos métricas, aunque demos un montón de información, te van a decir, no me interesa, ¿sí? Tenemos que ser más liberales, más innovadores, como dicen aquí en el chat, ¿no? Aceptar nuestros errores es muy importante. De pronto lo hicimos y no nos salió tan bien como lo habíamos planteado y vamos a tener que volverlo a hacer. Entonces, otra cosa que tenemos que entender, de pronto queremos cambiar todo el mundo. Es un equipo de 10, 20, 100 personas, no sé, y queremos que todos cambien. Y la realidad es que las personas aceptan las nuevas ideas de diferente forma. Esta es la campana de la innovación, aplica a diferentes cosas. Mucha gente lo utiliza, por ejemplo, para cuando va a salir un iPhone o alguna cuestión así, que dice, bueno, los innovators son aquellos que siempre brincan luego, luego, yo lo quiero. Y aquí dibujé un circulito porque aquí están o estamos todos los agentes de cambio, que son aquellos que queremos
que las cosas empiecen a cambiar. Entonces, hay un montón de gente, como dice Leonardo, que se niegan a lo nuevo, que no ven resultados y empiezan a hacer en esta parte, bueno, aquí no les puse los porcentajes, pero este, por ejemplo, es el 34%, que no se va a sumar al principio, y este 16%, los escépticos que tal vez y nunca se suman. Entonces, nosotros tenemos que empezar a convencer y a conocer, por eso es que tenemos que conocer como personas quiénes son los innovadores y entre todos los early adopters. De pronto, cuando tenemos una idea y la compartimos con la gente a la que le tenemos confianza y que ya nos conoce, confían en nosotros, pero porque nos conocen, no porque crean totalmente nuestra idea. Entonces, aquí si se fijan, el agente de cambio ya se empieza a hacer como que en bola con varios agentes de cambio, con los innovadores y los early adopters. Después, esta early majority va a llegar, que es otro 34%, jalada, ¿no? Por todos estos, este grupo de apoyo, ¿no? Entonces, es muy importante de que no creamos que vamos a cambiar a todos y de la primera vez, ¿no? Hay que enfocarnos, hay que analizar, hay que acercarnos con la gente que creamos que más nos va a creer, nos va a comprar la idea y en la que tengamos muchísimo más confianza. Entonces, búsquense un grupo en el cual ustedes confíen y sepan que se confíen y si no lo tienen, váyanse haciendo uno. Y como todo en Agile, los pequeños pasos es el día a día. Así como no queremos transformar a toda la gente al 100% desde el primer día, tal vez nunca logremos al 100%, eso es muy, muy seguro. Tampoco debemos tirarle a algo muy, muy grande. De pronto queremos que se haga una arquitectura muy desacoplada, queremos hacer aplicar principios sólidos, queremos que la gente ya trabaje en equipo ya, ¿no? Al día siguiente. Pero la realidad es que esto se va haciendo poco a poquito. Entonces, piensen ustedes, ¿qué es aquello que quieren cambiar y cuál sería su primer pasito? ¿Cuál es el, piensen algo y todavía busquen algo más pequeñito que puede hacer, ¿no? Y bueno, para aquí viene una parte para mí súper importante y divertida, que es cuando el agente de cambio se transforma en un coach, porque se sale de su zona de confort y empieza a hacer las cosas diferente. Si estamos hablando de que queremos hackear algo, que queremos hacerlo diferente, no podemos llegar y dar una capacitación, es que ahora vamos a aprender TDD y pasó una filmina de PowerPoint, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer diferente? Y es en donde les digo que a mí me parece que se pone muchísimo más divertido. Hay varios tips que aquí les puse. Este libro de Fearless Change con Linda Rising. Linda Rising es una señora que tiene 73 años y sigue trabajando en software y ha estado en la industria desde antes que se llamara computación. Entonces, imagínense toda la experiencia que tiene. Y ella sabe, así es, lo vuelven coach, necesitas aprenderlo porque dijiste, ya me voy a meter en esto, ahora tengo que aprender cómo voy a hacer las cosas diferente. Entonces nos proponen varios patrones. Por ejemplo, uno de los patrones, y como siempre pasa con los patrones, decimos, ya los conocemos, pero nos cae el 20. Es traer comida. Cuando la gente le llevas comida, va a estar ahí. De menos por las galletitas, ahí van a andar. Consigue un gurú, por ejemplo, de pronto a nosotros no nos cae mucho. E invitas a alguien de otra empresa o consigues un video de alguien más y a ellos sí le van a creer, es un poco injusto para nosotros, pero lo que queremos no es que seamos nosotros, digan, él es el bueno, lo que queremos es que se logre un cambio. Entonces, puedes también pedir ayuda de tu equipo, de la gente que sabe, de la gente que le tienes confianza y puedes hacer diferentes filminas o pegar cosas, para mí era mucho estar pegando cosas pues ahí cerquita de los escritorios, de los pizarrones, porque es como un recordatorio, es un token, es estarse acordando que estamos tratando de hacer un cambio. De repente los cambios decimos, hoy nos juntamos en una
Nos juntamos, decimos vamos a hacer las cosas diferente, vamos a implementar TDD, vamos a implementar Scrum y ahí se quedan las cosas. Entonces, ¿realmente qué es lo que estamos logrando? ¿Cuál es ese pequeño cambio? Y hay un montón de juegos. Esta es una página donde pueden buscar. Entonces, en vez de dar una clase magistral con PowerPoint, se ponen a jugar con Legos, se pueden hacer catas, por ejemplo, aquí. Se ponen a contar historias. Yo, la verdad, estaba muy temerosa en el momento de contar, hacer storytelling. Pero, pues resulta que a los adultos también nos gustan los cuentos. Y es muy interesante, de pronto, las analogías que se pueden utilizar o que puedes tener desde una retrospectiva o hasta para llegar a un punto. Para salirte de tu zona de confort, Ana Lilia, pues lo único que tienes que hacer es atreverte, ¿sí? La realidad es que te puedes equivocar, entonces si te equivocas, vas con quien más confianza le tengas y que te apapachen un ratito y después lo vuelves a intentar. Porque no nace uno siendo experto y lo mejor es ir aprendiendo poco a poco. Y también hay un poco de facilitación gráfica, por ejemplo. Estos son ejemplos muy, 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 muy grandes, ¿no? La facilitación gráfica, pues lo que buscan es dejar las ideas, dejar estos tokens, esta información de una manera visual. En lugar de tener una presentación o un comunicado o un mail, dejas una imagen la cual la van a estar repitiendo se van a estar repitiendo en las mentes de las personas. El mundo es de quien se ríe, exactamente. Entonces, para mí, esta es la parte divertida y en la que tenemos que comenzar a trabajar una vez que nos animamos. Y también hay que acordarse de los valores. Cada una de las cosas que queremos hacer diferentes, hay un valor, hay algo que nos hace personas que debemos de empezar a fomentar. Por ejemplo, aquí tengo un Kanban, un tablero. Y de repente para la gente es un poco difícil tener esa visibilidad del trabajo que están haciendo todos los días, ¿no? El hacer una junta diaria, como lo propone Scrum, en el que tienes que decir qué hiciste ayer, qué hiciste hoy, qué vas a hacer hoy, de pronto asusta un poco porque dices, y es que pues me están revisando y qué voy a hacer. Entonces la gente debe empezar a saber colaborar, a sentirse confianza. Y por ejemplo, estos niños hicieron un experimento que se llama The Marshmallow Challenge, que se trata de hacer poner con espaguetis una torre y la más alta y al final ponerle un bomboncito. Entonces, esto lo que fomenta es la colaboración. Entonces, cuando ponen a un equipo a colaborar, ustedes se pueden empezar a dar cuenta quién es aquel que se queda callado y por qué, ¿no? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Quién es aquel que quiere dominar? Entonces empieza uno a hacer, además de coach, empezar a moderar, ¿no? Empezar a ver, incitar a aquellos que no quieren que no quieren colaborar a salir de esa timidez. Entonces no es nada más salir nosotros de nuestra zona de confort. Por ejemplo, también cuando empezamos a hacer revisiones de código, ya saben, el código es el trabajo más creativo y el hijito de todos los programadores, y empezar a criticarlo es lo peor que pueden hacer. Entonces necesitan un equipo tener seguridad y confianza. Hay una técnica que se llama Personal Maps, que ayuda a que la gente se conozca un poquito más. Entonces, si se acuerdan al principio que hablábamos este modelo de Schneider, en el que por acá estaba la zona de control y tal vez no se siente muy en confianza, pues tenemos que empezar a trabajar en eso. No es nada más trabajar en impartir cómo se van a hacer las revisiones de código, cómo se va a hacer el Kanban, cómo se va a hacer TDD, sino en otro tipo de actividades. Y practicar, practicar y practicar. Aquí lo que a mí me parece también más bonito de todo esto de ser agente de cambio es que en nosotros empezamos a crecer como coach, como agentes de cambio, como maestros. ¿Por qué? Porque nos empezamos a retroalimentar. Empezamos a lograr cosas todos juntos. La práctica hace al maestro, exacto. Entonces, se empieza a practicar esa iniciativa pequeñita que queríamos comenzar. Queríamos hacer Solid, pero, híjole, pues mejor comenzamos con Clean Code, con TDD. Y hacemos catas, hacemos diferentes cosas y practicamos
para empezar a sentirnos en confianza, para empezar a analizar quiénes son esos gurús, perdón, esos principal, pequeños grupos con el que vamos a comenzar. Y muy importante tener paciencia. Las cosas no ocurren de un día para otro. Quien lo esté pensando que y se ponga un objetivo, en 2 meses lo vamos a lograr, pues yo lo hice y no lo logramos en 2 meses, pero después sí, ¿no? Y solamente hay que tener paciencia. Y súper importante, reflexionar. ¿Qué estamos haciendo y qué es lo que podemos cambiar? Si no reflexionamos, si no vemos por qué camino tomar, nunca vamos a saber qué cambiar, no solo en nosotros, ¿sí? Entonces, en Ágil se utiliza mucho las retrospectivas, pero no necesariamente, aunque no tengan un Scrum o no estén haciendo algún proceso, una metodología ágil, pueden hacer una retrospectiva. Ustedes siempre tienen que estar reflexionando cómo lo estoy haciendo, qué es lo que puedo hacer diferente. Y celebrar. De pronto somos muy, a mí me pasaba mucho de que ya quería lograr muchísimas cosas y algo muy grande y no me daba cuenta de que hay pequeños triunfos. Hay de pronto una persona más que ya se sumó, hay a tu iniciativa o hay algo que se avanzó y que la semana pasada no se tenía. Entonces, esa celebración es importante tenerla, es importante agradecer, es importante decir, híjole, ya lo estamos logrando, ¿no? Porque de lo contrario, pues nos vamos a quedar siempre con puros y puros problemas. Y hacer comunidad. Para mí esta es también de las partes más divertidas, de que no estamos, hay un montón de gente y la muestra es estas conferencias de Software Guru, hay muchísimas conferencias, que lo que necesitan es ideas nuevas, ganas, gente que te apoye. Entonces yo aquí, esta es una foto de Ágiles México, que vine a un Agile Open, y realmente fueron de las cosas que me cambiaron la vida. El escuchar que hay gente que también ha tenido mis mismos problemas, dije, bueno, ¿por qué no les pregunté antes? Entonces hay un montón de foros, hay un montón de cosas que pueden hacer, o ir armando ustedes su propio grupo, si no lo hay. De no solamente de agilidad, sino pues también de diferentes lenguajes de programación o diferentes plataformas, que aquí lo que hacen es la gente empezar a ayudarte, ¿no? Hace tiempo yo organicé un hackathon para una preparatoria, un CBETIS en Dolores, y yo no sabía ni cómo organizarlo, le pedí ayuda a unos compañeros de mi trabajo y también le pedí ayuda a la comunidad. Entonces, pues, hubo algunos ahí sudamericanos, ni siquiera eran de aquí, que me dijeron, yo he organizado esto para chicos de preparatoria y te doy estos tips. Y lo hicieron de gratis y lo hicieron con muchas ganas de ayudarme y después les conté cómo había ido todo. Entonces, por eso es súper importante acercarse a sus comunidades, no lo dejen, ¿no? No solamente, como dice Jessica, la sociedad y la familia, sí. Pero también hay comunidades muy específicas que quieren lo mismo que nosotros y tenemos que buscar cuáles. Y bueno, todo esto, si se fijan, comenzamos hablando de agentes de cambio solitarios, de que por ahí estábamos un poco perdidos, que queremos hacer las cosas diferente. Pero la realidad es que lo que vamos a tener es esa bola de nieve, o más bien este arbolito que va a empezar a crecer, para que todos seamos un equipo. De pronto el alto desempeño, sé que piensa que es productividad, pero no tiene nada que ver con eso. Lisa Atkins, que también es un coach, habla mucho de cómo los equipos se van encontrando su modo de trabajar y van sintiéndose cada vez más feliz, ¿no? Que tienen valores como el respeto, el compromiso, la apertura, la valentía, y que empiezan a tener, pues digamos, ciertas características que se derivan de estos valores. Por ejemplo, del respeto, van a tener desacuerdos constructivos. No siempre vamos a estar todos de acuerdo, y vaya que a los ingenieros les da mucho por estar alegando, pero con respeto podemos llegar a algún acuerdo, podemos todos comprometernos, perdón, por el éxito del equipo. Podemos sentirnos más empoderados.
Y poco a poco vamos a tener algunos frutos, como por ejemplo el crecimiento individual y del equipo. Yo, por ejemplo, me siento súper orgullosa del equipo de Tralix, de que de pronto ellos ya empezaban a hacer hackatones sin mí, o armar blogs, o hacer cosas diferentes, ¿no? Entonces ya se salían de su zona de confort, porque aprendieron esto en algún momento y ya no tienen nada que ver con TDD o hacer las cosas diferentes, ¿no? Entonces, si se fijan, todos nos vamos a empezar a transformar, vamos a empezar a contagiar, a hacer las cosas diferente. Entonces, ya para cerrar, ¿quién de aquí sigue siendo agente de cambio a pesar de todos los impedimentos que se pueden ver, que se pueden visualizar, ¿no? ¿Quién está dispuesto a este contagio? ¿Cuál es su principal impedimento? ¿Cuál es el desde un punto de vista personal? Muy bien, Duvier, Mario, y todo. Hay muchos agentes de cambio, pero piensen cuál es su impedimento. No, no lo piensen en términos de los demás, sino qué es lo primero que yo tengo que empezar a cambiar en mí. Alguien dice que tiene miedo. Entonces, ¿cómo se va a empezar a atrever? Júntate con gente con la que le tengas un poquito de más confianza, con el cual, aunque la riegues, aunque tartamudees, aunque te quedes frío, helado, empieces a trabajar con ellos. Si ya lo intentaste una vez, ¿qué volverían a intentar con todo lo que les he contado? ¿Qué harían diferente? ¿Qué creen que hicieron? Miedo al fracaso, el rechazo. Acuérdense, de pronto el rechazo es nada más una percepción, porque queremos ser muy perfectos, ¿no? Salirse de su zona de confort, cambiar los hábitos. Es para un agente de cambio es muy importante dormir bien, comer, estar tranquilo. De pronto yo estaba muy nerviosa y no podía llevar una retrospectiva o alguna situación muy de este tipo. Entonces, vamos a pasar por el tiempo a las preguntas. Por ahí ya comenzaron a hacer. Entonces, Sí, adelante, Rox. ¿Deseas le irlas leyendo? ¿Deseas que te las lea? ¿Cómo sí, lo si quieren prefieres? las voy leyendo. Ok, de acuerdo. Entonces, es necesario que te lo creas, dice María Alberto. Te lo vas a creer cuando lo empieces a vivir. Esa es la fórmula. De pronto empieza por algo muy, muy, muy pequeñito y empiezas tú a abrirlo. Yo, por ejemplo, también soy fan del Kanban, de los tableros, y yo lo hablo y lo digo con mucha emoción porque yo tengo mi propio tablero. Entonces, cuando tú lo empiezas a hacer, lo empiezas a transmitir esa emoción, ¿no? El tablero se llama Kanban. Y bueno, por aquí Oli nos dice que pequeñas cosas hacen grandes cambios. De pronto ahorita hablé un poco, bueno, bastante de software, pero ¿qué tal querer cambiar una cultura de que las salas de juntas están siempre cochinas, que están todas rayadas? ¿Por dónde comenzarían ustedes? ¿Qué es lo que harían diferentes, no? Ser innovadores. Por ejemplo, la vez que intentamos también cambiar esta cultura de que las salas estuvieran ordenadas, pues hasta hablamos con la dirección para que tuvieran las cosas, nos dieran varias pintarrones y nos pusieran aire y cuestiones así. Y entonces había como que ganas de todo el mundo de hacer las cosas diferente y estar haciendo videos, estar haciendo cosas. ¿Cómo nos arriesgamos a cambiar? Nos pregunta que si el éxito es medible. Hay muchas mediciones cuantitativas, pero a mí prácticamente las cualitativas son las que empiezas a disfrutar más. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo TDD y yo escuchaba que empezaban a decir todo verde, que quiere decir que todas las pruebas estaban pasando, pues me daba mucha emoción, ¿no? Y realmente nunca conté cuántos todo verdes teníamos por hacer. Antes del cambio se deben tomar métrica, me comenta Osvaldo. No estoy muy segura porque de repente el cambio se agarra como que su propio pasito y realmente que era lo que medías antes. Entonces,
Yo pondría como que más o menos cuando ahí la llevas, empiezas a decir, bueno, creo que ya tenemos, por ejemplo, dos equipos que están utilizando un tablero, tenemos algo, pero ya ve una vez empezado la iniciativa o las ganas de hacer el cambio, pero no estoy muy segura, la verdad. Poco a poco con el tiempo. ¿Qué puedes hacer cuando de plano no puedes motivar a la gente? Yo creo que tienes que intentarlo varias veces y tienes que ver, de pronto hay algo que sí te va a funcionar, ¿no? Busca mucho la forma de hacer juegos, de explicar con analogías, salte de lo común, porque si llegamos y decimos, es que ahora les voy a presentar un PowerPoint, pues no, todo el mundo te va a decir hoy otra vez. Pero en ese libro al final vienen todas las ligas. Que les comentaba de los patrones para el cambio, vienen varias ideas que podrían comenzar a implementar. Y sobre todo sean auténticos, acérquense a la gente. ¿Qué pasa si te rechazan? Busca quiénes, aquellos que no te van a rechazar. Siempre, aunque parezca que no hay más de un loco en un mismo lugar. Entonces, búsquenlo, platiquen, váyanse a echar unas cervezas o a comer, o simplemente desahóguense de qué es lo que está sucediendo y con esa conexión que va a empezar a ocurrir, van a empezar a trabajar juntos. Como les decía, la gente empieza a confiar en ti por quién eres y no a lo mejor no tanto por la iniciativa y las habilidades y se empiezan a complementar, digamos, a lo mejor y tú no eras muy bueno hablando o tú no tienes muchas ideas de cómo hacer juegos. Pero esa persona está un poco más emocionada porque de pronto, no sé, es actriz o le gustan este tipo de cosas. El Tony Cole es muy bueno, sí, yo también lo recomiendo. Entonces empiecen en pequeño y empiecen con aquellas personas que puedan convencer, que sean, más allá de sus amigos, es una confianza, tienen que ir construyendo confianzas. Sí, el cambio comienza por uno mismo, definitivamente, Duvier. Tenemos que empezar nosotros a cambiar para después poder ayudarles a los demás a cambiar. La verdad es que no van a cambiar por nosotros, sino porque ellos vean que es más divertido simplemente. Yo voy mucho con la diversión. Yo, al final están mis datos, mi Twitter, mi página. Y LinkedIn, entonces por todo eso pueden contactarme y también, bueno, ya que les llega la presentación, vienen varias ligas de Fearless Change, que es el libro que les comentaba. Lean mucho a Jürgen Apel o a Michael Saota, que son los que hablan mucho de la cultura. De pronto, cuando queremos comenzar con Agile, a nosotros nos pasó. Queremos calcar, porque es lo que sabemos, hacer procesos, calcar. Sí, realmente, si se fijan, de pronto cuando queremos cambiar a los demás, queremos manipular gente y ya estamos en contra, como dice Alberto, de lo que creemos. Realmente no los podemos manipular. La realidad es que todos son muy habilidosos y de pronto lo que más pasa es que los amenazas con algo y se van, ¿no? O pasa algo, ¿no? Entonces, no es una manipulación, es una transformación por lo que está sucediendo. ¿Quién tiene un poquito más preguntas? ¿De qué manera crees que puedes unificar estas ideas? Yo creo que más que una unificación, es una experimentación. Tienes que ir siendo muy, muy observador. Estas dinámicas que estaba proponiendo pueden ustedes empezar a ver cómo se desempeña, no cómo se desempeña, cómo se comportan diferentes personas y darte cuenta de sus personalidades y de qué es lo que está sucediendo y de pronto pues sí preguntarles pues qué te puede ayudar, ¿no? Aquí acabo de comenzar en trabajo y de pronto sí había una chica que estaba muy seria, que no se sentía muy a gusto y que pues no sabíamos si realmente no quería trabajar aquí o qué era lo que sucedía, pero
Pues acercándonos a ella y diciéndole, pues mira, yo estoy aquí para lo que necesites y apoyarlo un poco más, se empieza a soltar la gente, ¿no? De pronto estamos muy acostumbrados en esa cultura en que, ¿cómo voy a acercar a mi jefe? ¿Cómo voy a hacer las cosas diferente? ¿Me van a regañar? ¿Cómo me voy a equivocar? ¿No? Aquí están mis datos. Los gatitos siempre son muy buenos en las presentaciones, los recomiendo mucho. Hay que crear lazos con los demás, definitivamente. Ya yo me lo supe un poco tarde, o bueno, no sé qué tan tarde, pero de pronto sí es muy, muy importante que la gente confíe en nosotros y nosotros confiemos en ellos por quienes son y no solamente porque nos caen bien. Gracias a todos. ¿Te parece dejar a un lado el trabajo por necesidad? Híjole, yo creo, a mí me encanta mi trabajo, me encanta ser coach, scrum, agile coach o scrum manager o póngale el nombre que quiera, ¿no? Pero me parece que cuando empiezas a trabajar en eso y te juntas con la gente que te sigue motivando, a mí la comunidad me ha ayudado mucho, ¿no? De pronto, ay, me sentía muy triste y es que no pasan cosas. Y de pronto las mismas personas te empiezan a decir, ¿no? Pues es que ya logramos esto, o mejor vámonos por acá porque por aquí pasó esto. Entonces te vas, se hace una bola de nieve, ¿no? Vamos a hacer una gira de ágiles en provincia. Yo creo que sí. Que si he hackeado alguna vez en tu vida, pues yo creo que siempre hay una oportunidad de hackear cosas. Ahora me vine a vivir al Distrito Federal y me negué a tener coche porque todavía me siento un poco rara porque vivía en Querétaro y allá eran más buena gente los que andan en coche. Entonces me la paso caminando y pues por ahí me ha gustado mucho, ¿no? He visto muchas cosas que nunca hubiera logrado si me la hubiera pasado en coche. Pero yo creo que podemos hacer cambios y solo hay que intentarnos y siempre ver las cosas buenas. Wow, Acapulco. Bueno, pues yo creo que sí. ¿Cómo se le hacen los bancos? No he tenido oportunidad de trabajar en bancos, pero sí conocí a una chica que estaba trabajando en HSBC y me contó que en HSBC, en Inglaterra, comenzaron el equipo de desarrollo a ser ágil y hacer todo, a ser un agente de cambio, a hacer diferentes cosas y empezaron a contagiar. Y como se tuvieron resultados, pues ahora todo HSBC está intentando cambiar, están intentando hackear su cultura, ¿no? De pronto, supongo que es un poco difícil, porque los bancos pues sí tienen unas reglas muy, muy estrictas. Pero al final y bueno, lo que buscan es adaptarse, ¿no? A las necesidades que está sucediendo. Hola, José Carlos. Al CONADED de Chimalhuacán. Claro, bueno, yo donde pueda ando siempre dando vueltas. Y la cultura cuenta y cuenta mucho, ¿no? De pronto, fíjense bien cómo es su cultura, qué es lo que pueden comenzar a hacer diferente, qué dinámicas pueden empezar a trabajar con un grupo pequeñito. No traten de cambiar a toda la empresa de un jalón. Un grupo pequeño. Y busquen ustedes también hacer sus propias comunidades. Ahí eso les sirve mucho para salirse de una zona de confort sin sentirse amenazados. Por ejemplo, pues en la comunidad, pues digamos que ni se conocen tanto y si la riegas, pues no es tan fuerte que regarla enfrente de tus compañeros. Eso es lo que yo también he aprendido. Te empiezas a soltar un poquito.